Ok, mis reinas hermosas del hogar, ya están mis frijolitos guisaditos para mis burritos. Y mi arroz ya lo tapé. Ahorita nada más falta que se acabe de cocinar. Le doy como otros 5 minutitos. Le bajo la flama bien bajita, como pueden ver. Y ahorita voy a freír la carne, que es para los burritos. Y seguimos en el proceso. Pero ya terminé todo. Oh, y les quiero mostrar acá la planta. Vean qué hermosa. Esta es natural. Esta la compré en Walmart. Estas están, creo, a $7.99, chicas, ahí. Pero está bien, bien, bien ¿cómo les diré? Se mira como bien fresca. Ojalá que no se me muera, chicas. Pero vean qué chula. Yo pienso que ahí voy a dejar el frutero. Le voy a decir a mi esposo que lo dejemos. Porque, ay, sí, muchas de ustedes me dijeron, ay, Silvia, tu frutero no lo quites. Y aparte de eso, chicas, les soy honesta, compro demasiada fruta. Ay, déjenme acomodar esto bien así. Nada más lo voy a volver a pintar porque ya está como medio feíto. Pero mi esposo dice, ya tira esa cosa, está todo feo ya. Digo, no, es que no me va a caber la fruta, como ahorita vean, y eso que no tengo mucha fruta, no me cabe y faltan limones, así que está loco, yo creo que lo voy a dejar. Así, no, esposita, I'm sorry, pero no lo vamos a quitar. Así es como se ve, chicas. Ay, me encantan las plantas, me encantan. Y ahora me voy a hacer una selva aquí. No, ya está, otra más y va a ser ya la última. Ya, porque ya es demasiada planta. Pero ¿cómo se ve? Se ve. Miren, chicas, me va a servir ya este. Lo necesitaba, de verdad. Porque luego no hay espacio. Déjenme que apagar a Megan. La estaba viendo. Es una youtuber que sigo. Los voy a poner aquí porque luego no tengo espacio muchísimo para cocinar. Y esto es una buena forma, miren. Pero ya la encimera no corre ningún peligro. ¿Ven? Esto es algo que sí necesitaba comprar. Y ahora voy a hacer la carne para los taquitos. Para los taquitos, perdón, para los burritos. Dios mío, ¿qué estoy pensando? Uy, se raya cuando lo pongo. Ahí está. Déjenme, voy a poner a cocinar la carnita. Ya la lavé, ya la tengo lista para ponerla. Miren, chicas, mi esposo ya llegó a trabajar, ya casi termina. Ya le hizo aquí la donde sale el calentón y el aire acondicionado. Ya está la forma, ya nada más le falta una sola tirita y acaba.
Por fin, chicas y chicos, ya se terminó todo el trabajo. Ya está el piso completo, completo, completo. Vean. Esta es aquí esta ventana de este lado donde va a ir el sofá. Para acá está la otra ventana, la puerta. Ya vamos a mover todo este tiradero. Ahora lo vamos a acomodar, chicas. Mañana me voy a poner a grabarles un video actualizado de limpieza en toda la casa. Mi amor, te caíste. Ay, mi corazón bello. Mi bebé, te caíste, papacito. No te vi cuando te caíste, nada más oí el ruido. Y ahí te miré que estabas ahí. ¡Ay, Bailito! Vean, chicas, se mira bien claro. Se ve más, con más luz todo. Ya, ahora sí. Vamos a empezar a acomodar en un ratito más. Y mañana les digo que me voy a poner a grabarles un video de limpieza. Ya para limpiar bien este piso, limpiar lo que es bien la cocina. Ya dedicarme a limpiar todo, vean. ¡Hola, Bailito! Así que ya estoy contenta que ya se acabó todo esto del piso, Dios mío. Un trabajo menos, un avance más. Y acá está mi bella y hermosa cocina de Kim Kardashian. Y mis flores están bien preciosas. Miren mis rosas. Ya a mi esposo le voy a hacer su burrito para que coma.